está vacío. Vamos para el Rosario, porfa. Más de testers, y en esta ocasión estamos de pinches manteles largos, ¿verdad? Sí, la alfombra roja. La alfombra roja. Hoy tenemos lo tan esperado, lo que hemos peleado tanto tiempo, poder reseñar un pinche camión. Le vamos a hacer su reseña, le vamos a hacer todo como es. Pinche camión, güey. Una microbús. No, bueno, este es el camión y también. Pero ahorita van a ver qué show. Y pues bueno, vamos a hablar igual como todo, como cualquier otro video, vamos a hablar de sus características, primero por afuera, qué tal es, qué es lo que tiene, que aquí todo es inmenso, ¿verdad, Inge? Es enorme. Y bueno, es un Mercedes-Benz con carrocería marca Marco Polo, modelo Boxer, de 4 cilindros. Bueno, ahorita hablamos del motor. Ahorita vamos a hablar del motor porque también es muy especial, ¿no? Sí. Es espectacular ese motor, una obra de ingeniería cabrona. Ya me he dado cuenta por qué mis compas que trabajan en diésel, porque están enamorados, ¿no? De ese desmadre. La neta sí es algo muy, muy perro, ¿no? No, y hay muchísima gente que le interesa y que sí, le gustaría ver realmente cómo es, ¿no? Ajá. Pues qué es lo que realmente tiene. Muchas veces nada más te subes, pagas tu pasaje, exacto, te sientas y te vale mal. Y no sabes qué. No sabes realmente qué hay detrás. Y entonces ahora sí vamos a hablar detalladamente de lo que es un camión. De pasajeros. De pasajeros. De la mera ruta. Es algo tan simple, pero no ves todo lo que... Lo que conlleva, todo lo que trae y hasta qué punto ha llegado la ingeniería para poder traerte esto, ¿no? Sí, la neta, sí. Es algo que es digno de ser contado. Pues muy bien, Inge. Entonces vamos a hablar un poco de los exteriores, ¿no? Bueno, pues para empezar, mide alrededor de 20 metros de largo. Vamos a decirlo más o menos así, unos... ¿Cuánto? Unos 15 metros de largo. Como unos 15 aproximadamente. Aquí las llantas que... En el apuntador que 9. 9 metros. 9 metros. Y bueno, aquí tenemos las llantas que son de rin. Ahora verán. Ay, güey. ¿Dónde dice? No, güey, estas no dicen. ¿Cuál debe decir, güey? 22. ¿Cómo? ¿Cuál? Ah, no. Ah, sí, rin 22. 5. Radial, pero pues, a radial. 11.22, güey. Y pues bueno, estos siempre me han llamado mucho la atención. Estos rines así con esas puntas. Eso es más, si pasas pegadito al camión, si sí te desmadra, ¿verdad? Te deshacen. Se llama, bueno, que son, sí, son los capuchones, ¿no? Así más o menos como traen los bochos, pero pues estos nada que ver, ¿no? No, pues no, son una pinche bombazota. ¿Y sabes qué me gusta también? Vamos a hablar un poco del frente. Su lip, hasta su lip deportivo, sus pinches farotes de que está bien encabronado. Y su parrillota enorme Mercedes-Benz. Sí, que ese es original. Las tomas de aire que también se ven al pedo, ¿no? Sí, se ven chidas. Y por ejemplo, ahorita que vayamos atrás, tiene su spoilercito también. Su spoilercito en la parte de arriba. Y pues bueno, todas las ventanas para tener la mayor visibilidad posible. Está muy cabrón. Ahorita vamos a ver todo desde el punto del piloto y se ve muy bien. ¿Cómo cuántos metros medirá de alto, mi querido Inge? Pues mide fácil como 3 metros y medio. Como 3 metros y medio, ¿ah? Usted que está alto, no, tórale, cala. ¿Como cuántos? Yo creo que 2 doctor Shishimi, ¿no? Sí. No tanto. De hecho, desde el suelo son como 4 metros. Como 4 metros, o sea, está cabrón. Y pues bueno, también sus enormísimas salidas de escape, que son como de 10 pulgadas. No, son como de unas 5 pulgadas. Son de 5 pulgadas y la tubería también, o sea, es del mismo grosor. Es entre 4 y 5 pulgadas. ¿Y es tubería directa, Inge? No, traen igual sistemas anticontaminantes. Sistemas anticontaminantes, sí, claro. Y pues bueno, sobre todo en estos autos que digamos que el consumo es pues muy poco, tienen que ayudarse mucho por ese tipo de pues bueno, de factores que le ayudan a disminuir la contaminación, ¿no? O bueno, las erosiones que emite. Ajá. Que bueno, el diésel es un poquito más limpio, pero pues aún así, sí tienen igual sus sistemas anticontaminantes como uno de gasolina parecido. Pues sí, y más que este tiene tanque de 200 litros. 200 litros de rendimiento, da como 3 kilómetros por litro a la mejor, o sea, y eso es económico. Y económico hasta cierto punto, porque vamos a hacerlo más o menos, para que lo entiendan, 200 litros de gasolina son aproximadamente 5 mil pesos, ¿no? Sí.
Entonces, para que chequen, y eso más o menos entre 3 kilómetros por litro, pues es... 4, a lo mucho. Está cabrón, ¿no? Pero bueno, ahí cabe mencionar que, pues bueno, por eso es la eficiencia, porque caben aquí alrededor de... 30 personas. Entonces, pues entre eso, pues bueno, 37 personas. Entonces ya nos pasan el apuntador, 37 personas. Ya parados y amotonados, ya cuando le dice recórrase joven y todos bien apretados. Como 45, ¿no? 65. Como 65 personas, para que se chequen más o menos ese dato, ¿no? Y luego, y todavía ese motor sigue jalando para poder aventarse las carreritas con la compe, ¿no? A 5 del de atrás, a 5 del de Betes. Vamos a ver. El interior, ¿no? Vamos a ver los interiores. Entonces, ya saben, 9 metros de largo, algo enorme. Y 4 de alto. ¿Tú qué harías con pinches 9 metros, güey? Imagínate una lancha de 9 metros. O sea, está cabrón. Me da un poco de nostalgia porque yo cuando siempre que me iba a la preparatoria me iba en el pinche, en el verde, en el grandote, que es como de estos. Me trae mucha nostalgia, güey. Me gusta. ¿Sabes también por qué, güey? Porque hay muchas experiencias que se pasan en el camino, ¿no? En el camión, güey. O sea, hay muchas cosas que realmente se viven aquí adentro. Bueno, vamos a ver ahora. Pero traes a tu pollo en la prepa y te la vas caldeando allá, sí, atrás. Exacto, güey. Los enamoramientos fugaces, cuando vas pasando, ves una chica guapa, se ven dos que tres miraditas, pero ya después ya vale mucho, ya no se vuelven a ver en la vida. Pues muy bien, amigos, vamos a ver un poco de aquí adentro, que el espacio es para 37 personas sentadas, o sea, tenemos todas estas filas. Aquí caben 37 personas sentadas, pero pues ya sabes que ya entre los parados, cuando van al bacho a las 7:30 de la mañana, pues todos aquí amontonados, unos encima de otros, pues caben hasta 100 personas, yo creo, ¿no? Sí. Los colgados en la puerta. Entonces, pues también, todos en este espacio, pues está bien, ¿no? Ahora sí que hay que eficientar el transporte. Y más que ahora ya no vas a poder manejar tú solo en tu auto, güey. Ah, es cierto, güey, pinche gobierno culero. Ya te van a multar si vas en ciertas vías donde tú... Eso ya es dictadura. Y espero que no lo quite el señor productor. Eso ya es dictadura, güey, son mamadas. No queremos aventarnos al cabecita de algodón encima, güey. Sí, pinche Fidel Castro. Qué el costeño, güey. Muy bien, amigos. ¿Y eso que tú votaste por él, mi Alan? Sí, güey, ya me arrepiento. ¡AMLO! No. Y pues bueno, amigos, vemos aquí el sistema de seguridad más eficiente que puede haber en los restaurantes, en las tiendas, hasta en los pinches microbuses que son... El espejo nunca falla, es infalible desde aquí. ¡Ah! Este cabrón se anda... Subiendo por atrás. Este güey me pasó el pinche pasaje para el toreo y fue hasta pinche Indios Verdes nomás. Entonces, aquí es para andar bien listos y, pues claro... ¡Bajan! El bien conocido como Bajan. ¿Sabes también que siempre me ha gustado mucho el estilo de las luces de los camiones, ¿no? Siempre como que son de medio de antro, ¿no? Te dan acá el estilo como de lounge. Y está bien porque te hacen ir como más cómodo en el trayecto. Está cool, ¿no? Y aparte, tienes gimnasio, ¿no? Aquí, cuando precisamente aquí atrás, que es donde bota más, donde recarga más el peso, ahora que pasa el tope y vas a Y te tienes que agarrar chido cuando hacen los frenones y que casi vas a... Oye, ¿no has visto los videos ahí de Facebook cuando salen los frenones y van a... O sea, ¿sabes qué también me tocaba ver cuando estaban los... que se suben los de la guitarra y todo? Pero y nada más se recargan tantito en el asiento y de repente el frenón y ¡vámonos! Entonces... ese tipo de cosas, güey. Ay, mira, ya no sabía. Ya no sabía. Ya bájate. Ay, mira. El chofer de esta unidad no porta dinero. Es casado. Señores, yo se los digo por experiencia propia. Eso es verdad.
Amigo, ya estamos sentados en los cómodos asientos de la parte de atrás. Ah, que déjame decirte también una cosa que muy algunas veces uno piensa, si me voy hasta atrás no me va a ver el chofer o cosas así. Y mira, güey, todos los pinches espejos están estratégicamente diseñados. Ajá, güey, están estratégicamente puestos, güey, para verte, güey. Ajá. Para verte en el momento hasta en el que te bajas por completo y ya, güey, ahora sí. Sí, porque también es por seguridad, porque yo me acuerdo de morro que un camión ya me estaba llevando, que mi mamá se bajó ahí. Ajá. Y yo me quedé en la puerta porque yo creo que no traía los espejos, su novio. Entonces yo me iba, yo tenía como 4 años, 5 años, no, y ya me iba en la puerta ya nada más porque mi mamá me alcanzó a jalar y ya fui a dar al piso. No manches. No, pues sí, y luego pues más como está chiquito, pues menos. Sí. Bueno, que yo me imagino que todos tus 4 años ya te debe haber visto como un niño de 12, güey. Ya, nada más es que es como lo que me hace falta, mi querido Inge. Un pinche cremoso y delicioso chocolate de 2x5 que puedo checar su caducidad. Y que ya si está en mi bolsillo 3x10, ¿no? Y no afecta a tu economía. Y que no afecte nuestra economía, ¿no? Y este también es el lugar para mí el más divertido, porque aparte de aquí está hecho para hacer sentadillas. Como te decía hace rato, a la hora de que pases el tope. Sí, siempre. No, y sí, o sea, la verdad es que sí me vienen tantos recuerdos. Yo afortunadamente ya tiene un ratito que no ocupo el camión, pero sí me trae muy buenos recuerdos de la infancia y de cosas así muy buenas que la verdad pues, que he pasado, ¿no? No, pues yo todavía lo uso, por ejemplo, a la Ciudad de México, ni loco me llevo el carro. Y es que es necesario, o sea, para cierto, yo afortunadamente no tengo que ir a la Ciudad de México a cada rato, pero realmente sí es mucho más eficiente ir en transporte público que llevar de tu auto. Uh-huh. O sea, el tráfico, las estacionadas, hay miles de factores que... Realmente sí es mucho más práctico. Vientos. Muy bien, mi querido Inge. ¿Y sabes qué? Yo siempre he tenido una pregunta. ¿Por qué chingados siempre los pinches micros traen las cubetas y el garrafoncito ahí? Ah, bueno, el garrafón es para traer agua por si se les llega a calentar el motor o algo, pues ya poder poner un trapito o algo, enfriarlo, ¿no? Digo, no le debes echar la cubetada de agua cuando está caliente, porque puedes torcer la cabeza, puedes fisurar el módulo, cualquier cosa, pero pues un trapito nada más para que se enfríe, ¿no? Okay. Para el radiador. Ah, muy bien. Otra también, pues cargan su agua y sus cubetas para cada vez que llegan a la base, pues limpiar. Y porque por disposición oficial no puede andar el camión sucio, aunque pues ya después de 20 minutos, media hora que te subes, ya está el cochinero otra vez, ¿no? Ajá, pero sí tienes razón, ¿eh? Siempre que te subes en la base está limpio. Sí, le dan una trapeada y ya. Ah, muy bien. Pues bueno, vamos a ver acá estos. Ah, también sabes que siempre me ha dado curiosidad las periqueras de los camiones, ¿no? Sí. Siempre el lugar que tiene el espacio de la llanta siempre está reducido, ¿no? Y entonces ahí siempre van todos con las rodillas recogidas. Sí, yo también de morro decía, ¿por qué traen eso así? Y es por eso, para por la llanta. La llanta. Exactamente. Y otra cosa también es la salida de emergencia, ¿no? Esto a partir de, no estoy seguro de qué 2012, año. 2012, ¿no? El 2012, me parece, ya se hizo oficial, bueno, se hizo necesario, obligatorio, que trajeran todos esta salida de emergencia para que si hay algún problema o algún accidente, la gente nada más lo jala. Ahorita no lo vamos a hacer, ¿verdad? Sí, nos la cobran. La cobran y va a estar cabrón. Y oye, pues no manches, todo esto no deja mucho para que nos podamos ahí pagar una ventana. Ya donen para que podamos pagar una ventana. Una ventana y podamos hacer bien las pinches, ¿no? Las pruebas, ¿no? Y pues bueno, abrirlas y poder salirte en caso de que haya ahí alguna emergencia. Y también otra cosa que siempre yo... Fíjate que de niño, apenas ahorita ya lo vi, ya lo conozco. Pero yo de niño siempre pensaba que estos eran como los quemacocos, sí, ¿no? Sí, yo también. Para que entrara el aire, que también sirven de ventilación, sí. O sea, también funcionan como eso, pero realmente son una salida de emergencia, ¿verdad, Inge? Pues nada más es ventilación, porque no tienen así como que un jalón o algo así para botarlo, viene todo atornillado, entonces yo creo que nada más es para como ventilación. Porque también, sí se puede botar. Sí. Ah, entonces sí es también salida de emergencia. Sí, se puede botar. Se puede botar. Tampoco lo vamos a hacer. Pero donen. Antes de que implementaran esas madres, güey, era por ley que también que los camiones, si fijan, los viejitos, güey, traían una escalera atrás, güey. Ah, sí. Y esa escalera, justamente para en cualquier pedo, traía unos ganchos, güey, que tú la colgaras de ahí, güey, y por ahí se saliera la gente, güey.
Aquí el apuntador, ya lo enfocó a la cámara, el apuntador. La enciclopedia. El Betortuga. El Betortugas, que fue cachar por la mitad de su vida y nos puede decir muchas cosas de su que historia. Que nació en un camión. Sí. Que nació en un camión. Él nació en un camión andando, güey, no, a 200 kilómetros por hora, güey. Rumbo a Acapulco, güey, imagínense. Y todavía llegó y se echó una chela en la playa, güey. El mismo día, güey. Muy bien, señores, pues vamos a ver ahora aquí. Lo más chulo, ¿no? El puesto del conductor. ¿Es difícil subirse, Alan? Un poquito, no, no es mucho, pero no vi el aromatizante aquí. Y el típico aromatizante. Este, ¿no? A mí siempre me encanta. Sí, sí, y yo también lo... Luego, de hecho, cuando yo traía el Spark, me acuerdo que compraba el de lavanda. Es que ese es más chido. ¿Este es de lavanda? Y dura más que no, este no es de lavanda, güey. Este, no, ¿qué es? Es Tutti Frutti. No, no es mona, amigo. Es como de rosas, güey. El Beloca, el Betortugas, ya empezando con las monas. No, no puede negar la cruz de su parroquia. O sea, el Betortuga ya lo conocen, salió en un video de... Betortuga, por favor, mándele saludos a la pinche. Ah, que muchos te pidieron, Beto. No, para el cero monas, estamos chambeando. Muchos te pidieron, Beto, en el video, güey. Ah, muchas gracias, señor, les mando un abrazo, Y que si puede salir más, güey, en los videos. Ya vamos a empezar a salir, amigos. Ya nada más hay que también mandarle un correo a mi esposa para que me dé permiso. Y ahí estamos diario. Ya saben, amigos, pásenle la petición a la voz. Ándale, hay que hacer una petición de esas de Change, ¿no? Change.org. Change. Déjame ir, por favor. Pues I love the carros. I love cars. Muy bien. Pues, amigos, aquí en la parte del piloto, ¿no? Yo vengo aquí como la muchacha. Siempre está en la edad, esa muchacha. El pollo. Siempre aquí el pollo, así nada más. Aquí, pero ve nada más el asiento moderno, sí, güey. Sí, güey, muy moderno. Ni los usos, güey. Ábrelo y trae ahí las cosas para limpiar. No, lo abres así, hasta trae. Mira nomás, qué bolazo, güey. Y ahí hasta puedes meter la. Ni los del Peugeot 308 diseñados por la NASA, güey. Ya les dices, la mera, sienta en el VIP. Ah, sí, ¿no? Aquí, a ver, déjame decirte. En el VIP, en la lounge. No mames, pero ahí no me puedo meter. Sí. Te metes por aquí abajo, pendejo. Ah, ¿por abajo? A ver, vamos a hacer el intento, güey. ¿Por dónde? ¿Por aquí? Vamos a hacer el intento, a ver si se puede. Ah. Pero sí, ah, aquí ya está. Ah, pues ahí ya es el VIP. Ahí es el VIP. Y aquí es el oficial de la novia. Ah, bueno, sé. O sea, ¿y acá va la amante o qué pedo? Y aquí va la amante. No, ahí va el cacharpo, ¿no? Sí, aquí va el cacharpo. Cacharpo y ya, la chica de aquí no se molesta, güey, ella nada más... O sea, agacha cuando quieren espejear. Ándale, nada más luce bien, ¿no? Oye, mi amor, hazte para allá. Recórrelos. Se me va recorriendo, por favor, bien recorrido. En doble fila para no estarlos molestando. Gracias. Por favor. Muy bien, güey, la neta es que sí está bien chido. Yo siempre me dio curiosidad y sentado aquí, güey. Sí, yo también, güey, pero era un lugar privilegiado. Sí, la chica guapa, no, güey, es un lugar. No cualquiera puede ir sentado aquí, No cualquiera puede tener el gozo, güey, de ir aquí, güey. Está chulo, güey. Y aquí sí, fíjate que se siente hasta más cómodo. Más como que los asientos. Asiento, sí, güey. Muy bien, güey. Y hablando de comodidad, mi querido Inge, ¿cómo está? ¿Se siente usted? Yo siempre pensaba que eran una tortura estos asientos como de cable. Como de hilo, ¿no? De hilo, ajá, de plástico. Pero la verdad están comodísimos. Están ideales para aguantar las jornadas tan largas. No, pues hasta 12 horas se avientan. La verdad es que les mandamos. Muchas veces uno pues va en el tránsito común y se te meten o te hacen algo y les mientas a su madre y dices, pinches microbuseros, que la chica. Pero muchas veces uno no se pone del lado de ellos, ¿no? Que es, pues bueno, vienen 12 horas manejando entre puros güeyes que se le meten porque el auto es lento. Entonces, pues el carro con un carro chiquito, pues rápidamente le das la vuelta y se te meten y tienes que ir a andar allá de un lado. Ahora sí que forzando el motor a cada rato, güey. Entonces, pues muchas veces uno no ve ese tipo de cosas. Un poco de tolerancia. Y hay que tener como que algo de tolerancia también con ellos, ¿no? Uh-huh. Aunque yo también soy de lo acepto, yo también les he mentado su madre. Muchas veces, pero la neta es que sí es un trabajo muy pesado. Andar en el tránsito de la ciudad es de las cosas más desgastantes que hay. Oye, pero ahí qué hay, ¿cuántas velocidades trae la palanca? Trae 6 velocidades con dual este ejemplar.
bueno, ahorita no le queremos abrir el motor por miedo que vayamos a desmadrar o algo, pero trae un motor Mercedes-Benz 4 cilindros, 4.2 litros, que trae aproximadamente 190 caballos de fuerza. Es turbo, dice, como debe de ser. Bueno, ajá, todos los dieces son turbos, ¿verdad, Inke? Ah, ¿lo vas a mover? ¿Ya? Va. Seguimos. Y bueno, cabe mencionar, bueno, aquí tenemos todos los mandos, todo opera de forma neumática, lo que son las puertas, en algunos operan, por ejemplo, en los micros, que no traen compresor, operan hidráulicas, aquí operan con aire, operan igual los frenos a fuerza, y son neumáticos para lograr parar todo este armazón. Y sabes que también ahora que lo tocamos, lo de los frenos, mucha gente dice, ¿no? Que, ay, no manches, ¿cómo paran esas cosas? La neta es que los frenos son de las cosas más efectivas que tienen estos camiones. Tú lo puedes frenar en seco y se va a parar. Y se para el carro. O sea, es más fácil frenar aquí que acelerar, ¿no? Sí, para aquí una de las partes más importantes del camión es el compresor que va en el motor y va accionado con una hay algunos que ya son eléctricos y otros que son accionados por la misma banda del motor porque accionas el claxon. A ver, aviéntate una mentadita. Ahora tú dices, güey, la técnica normal es así con las manos, güey. Y todo el mundo se ha preguntado cómo hacen, ¿verdad? ¿Qué hacen? La verdad, como que le falta aire, ¿no? Sí, no, el dual es accionado de forma neumática. El freno de estacionamiento igual es neumático. Todo es por lo general neumático. De ahí en fuera, pues no tenemos nada fuera de lo normal. Direccionales, tenemos aquí los controles de las luces, los controles para el clúster, los limpiadores, las intermitentes. ¿Las qué? Medidores de presión. Ah, los medidores de presión. Como decíamos, la presión del aire aquí es súper importante monitorearla. Y bueno, de ahí en fuera, pues creo que ya no tenemos. ¿Trae como un boxer o qué es eso? Sí, es un boxer. ¿De qué? ¿Para qué es eso? Ah, no, pues esto. ¿De qué es? ¿Es el de freno de estacionamiento? Sí, es el de freno. Lo liberas y ya. Ya es adorno. Sí. Sí, este es de adorno. Sí, no, claro. Ay, mira también el ventilador para el asiento para la calor. Es un manufacturado por una casa, no sé, cagada, güey. ¿Quién? No sé. Por vos. Alguien que no demande, güey. Por Gucci, güey. Por Gucci, güey. ¿Lo puedo arrancar nada más para que? Los nacionales sí demandan, güey. Como ven, el clutch está durísimo porque no es hidráulico. Es para hombres, como dicen. Y bueno, no creo manejarlo, pero vamos a echarlo a andar. Vámonos. Suba, le lleva a lugares. Así tiene que cargarlo. Ajá. Trae el freno, ¿verdad? A ver, aviéntale. ¿Sigue Talibán allá en el labor? No, ya no. ¿Lo toca? ¿Ya hace la reserva? ¿Está bien? ¿Con su vieja, no? Muy bien, ¿eh? ¿Cómo es ese golfo que me dijo, güey? No, aquí están las revoluciones ideales en las que debes hacer el cambio que se queda. Vas acelerando y aquí es el cambio ya. No manches, qué chido se siente, ¿no? Hasta se siente vibra. Y fíjate, yo nunca me hubiera esperado ni me hubiera imaginado que estos carros traerían un motor 4 cilindros, ¿eh? Bueno, pero pincho motorzote 4.2 litros, casi lo de un Mustang, ¿no? Más o menos. Está, ¿no? ¿Qué tal, banda? Nos encontramos arriba de un Ram 4000, un microbús que pueden encontrar en el día a día. Y bueno, aquí estoy en compañía de mi copiloto estrella, de mi cacharpo. El pinche cacharpazo, gasero, güey, mi pinche profesión, cabrón. Esto sí no lo van a ver en ningún lado. Vamos a decirles qué tal se siente manejar un micro. A huevo. Pues vámonos, lleva lugares. Vámonos, lleva lugares. Ah, no sé, te toca a ti, güey. Yo soy el chofer, güey. Súbale, si va la labor. Hay lugares. Bueno, de entrada, el clutch está bien pinche duro. No mames, pero está bien. Y yo que me traje chanclas. Un clutch duro, güey, para aventarte las 12 horas manejando, está perro. No, está cansadísimo,
Pinches microceos tienen la puta pata izquierda bien. Con una pinche patada te matan a la verga, güey. Con pinche patada izquierda. Y nos vamos. A la verga, ¿eh? ¿Así truena? No, wow, a la verga. Órale, güey. Es que una cama. No mames, así vas. Así vas todo el día. Es que yo estoy paseando, güey. Sí, yo creo que me dices, yo voy como en el Mario Kart. Tendría que hacer un asiento a mi medida, yo. No, 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 está ahí solito. Un asiento para él. ¿Qué? No, 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 más es que la agarres. Bajan en el puente. La verdad está bastante, bastante difícil. A lo mejor por mi altura. Porque así me tengo que echar para ver. Sí, pero ir espejeando, ir viendo. Oye, y medir, ¿no, güey? Medir las dimensiones, güey, porque tú no mames. No, pues ni siquiera voy concentrado nada más en ver adelante, güey. La verdad, sí. O sea, si es cuestión de que te acostumbres, ahora voy a agarrar una posición más. Aquí sí puedes darte el retorno, güey. Nada más que el polarizado. No, me deja ver. ¿Me doy el retorno? ¿Dónde es, güey? Nada más es cuestión de que te acostumbres. Ahí está. Cabrón, le está costando huevos al Inge. Vámonos, ¿Y ahora cómo es la reversa? Dale, 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 si pasó esa chile. Vámonos. No va. A ver, vamos así, güey, porque ya no me puedo ir agachando, está bien difícil. Estoy y no me dejo ver por la distancia. ¿Cómo lo sientes tú ahí de cacharpo, güey? No, se siente bien cabrón. Que nos vamos a morir. Está un poco difícil hallarle a las posibilidades. Pero mira, güey, va. O sea, a ver si necesitas como un certificado, güey, para manejar. Tiene una cosa así. Ahí voy, ahí les va la que los trajo. De aquí ya vete pegando, güey, a la derecha.
¿Ya no es el camión? No, no, vete, vete, igual así. Ahí donde, donde nos quedamos, ¿eh? Al lado de la troca. Tienes que pedir pegadito. Te falta decir, súbale, súbale. Súbale, súbale, lleva lugares. No, pues ese eres tú, güey. A la verga, hijo, no mames. Igual eso le queríamos decir ahorita, pero tú aquí con mi vieja. La neta. Qué pinche chinga. Admiro a estos señores. No es una tarea nada, nada, nada sencilla. Al menos en este. En este ejemplar. Y luego, sí, y luego arrúndate, güey, 12 horas, cabrón. Y así con ese lado del cansado, güey. No, no mames, cabrón. Sí le sufres, sí le sufres. Yo le sufrí nada más de un rol en una cuadra. No, la neta, una experiencia que yo creo que muy pocos de los que nos ven van a tener, ¿no? Hasta está sudando, güey. Estoy sudando, sí me puse a sudar. De los nervios, güey. Ya ven, amigos. Pues muchísimas gracias. Le mandamos saludos al Pechán, que es el que trae este pinche carrazo y que lo trae en chinga, güey. Que lo trae en chinga. Cabrón, y él anda en chinga. Cabrón el Pechán, Pues eso es todo, amigos. Hasta la próxima, pinche patota.